Jesús no ha venido a enseñarnos una doctrina, sino ha venido a enseñarnos un estilo de vida. Frases de este estilo. Lo importante es el Evangelio y nada más. Bueno, vamos a entender las cosas, ¿eh? Eso de que lo importante es el Evangelio nada más, hombre, el Evangelio es importantísimo, pero para empezar el Evangelio hay que complementarlo con el resto de la Sagrada Escritura, y las cartas de San Pablo y también el Antiguo Testamento, el magisterio de la Iglesia, porque nosotros creemos en que la revelación, según dice la Dei Verbum, tiene una doble fuente, que es la Sagrada Escritura y es la tradición. Por eso, decir que lo importante es el Evangelio y lo demás todo es relativo, no es verdad. El fondo es una concepción más protestante que católica. Y decir, Jesús no ha venido a enseñarnos una doctrina, sino a enseñarnos un estilo de vida, tampoco es verdad. Porque Jesús también ha venido a enseñarnos una doctrina. O sea, él se sentaba y predicaba y enseñaba. O sea, no hay por qué oponer doctrina a estilo de vida, a valores. No hay por qué oponer. No es que no haya por qué oponer, es que no se deben de oponer. Por eso creo que también el catecismo es un buen remedio frente a un evangelismo desencarnado, un evangelismo desencarnado de la tradición, un evangelismo desencarnado del resto de la Sagrada Escritura, que creo que también existe. Claro, cuando alguien dice por ahí, lo importante es el Evangelio, no el catecismo, digo, bueno, no entiendo esa frase. Es como si me dicen, lo importante es la madre, no el hijo. Oiga, perdón, la madre y el hijo son inseparables, ¿no? O como cuando éramos pequeños y nos hacían una pregunta, que yo creo que era la pregunta más odiosa que yo, te decían, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Digan, por el amor de Dios, no hagan esa pregunta, No hagan esa pregunta, Bueno, bien, pues me parece esto importante. El catecismo también es una manera de acercarse a toda la riqueza de la Sagrada Escritura, que no excluye el que vayamos directamente a la Escritura, por supuesto. No excluye. Pero es verdad que el catecismo nos ofrece la Escritura de una manera ordenada en sus contenidos, de una manera temática. El catecismo es una especie de Sagrada Escritura ordenada temáticamente. Bien. Y ahora concluyo con alguna pequeña, digamos, reflexión de, o explicación de cómo es el Yucat. Vamos a ver, el Yucat tiene cuatro cosas muy concretas. Las preguntas son muy sencillas, muy concretas, para intentar saber de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. En segundo lugar, viene en negrilla, en letra más negra, viene un resumen de lo que el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica dice sobre esa pregunta que se ha hecho, pero de una manera resumida. Y luego viene una cita que dirige tal número del Catecismo Mayor. O sea, primero la pregunta, en letra negrilla, la respuesta de una manera resumida de lo que dice el Catecismo Mayor. Luego, en letra más menuda, ya hay un intento de explicación complementaria de lo que dice el Catecismo, que obviamente es interesante, porque también es el esfuerzo de decir, y ahora con un joven, ¿cómo dialogo yo sobre esta cuestión? Esa parte es importante, porque aunque no sea la más magisterial, es el esfuerzo pedagógico. Y en cuarto lugar y último, en los márgenes, vienen una serie de citas, frases, a propósito de lo que se está diciendo, que también son muy interesantes. Ejemplos. Por ejemplo, pues cuando habla de la guerra, está hablando del quinto mandamiento de la guerra, pues en un costado, en el Yucat, viene una referencia. Se calcula que en el siglo XX
es el siglo en el que más muertos ha habido en guerras en toda la historia de la humanidad. En el siglo XX han muerto 180 millones de personas en las guerras. En el XIX tanto. Bueno, un dato interesante que se ofrece. O, por ejemplo, están hablando de la Eucaristía y se hace un comentario. La Madre Teresa de Calcuta pidió a sus hijas que aumentasen el tiempo de adoración para que de esa manera surgiesen más vocaciones y pudiesen ayudar más a los pobres. Pone ejemplos. En el fondo, eso que hace el catecismo, el Yucat, de poner a los costados frases, ejemplos, es un poco lo que hacemos en Radio María intentando poner ejemplos. Porque uno también se da cuenta que cuando explicas el catecismo, al final la gente se queda con el ejemplo más gráfico que se te ocurra poner, ¿eh? A veces lo más abstracto, lo más teórico de lo que has explicado se puede perder en el olvido, de no ser que hayas buscado alguna imagen para que se quede, para que se aplique. Somos hijos de una cultura muy audiovisual y con frecuencia necesitamos imágenes gráficas para que se nos queden las cosas. Entonces creo que eso es eso que intentamos también hacer en Radio María. En el fondo, eso es lo que en el Yucat se ofrece de una manera complementaria. El resumen de lo que dice el catecismo, una explicación complementaria de cómo se lo digo a los jóvenes y algunos frases, como he dicho, algunos ejemplos que obviamente pues vienen muy bien para relacionar el tema que estamos explicando con nuestra experiencia diaria. Bueno, y la pregunta final. A ver, ¿el Yucat puede ser utilizado por los adultos, además de por los jóvenes? Pues obviamente yo creo que sí. El Yucat puede ser utilizado también por los adultos y no exclusivamente por los jóvenes. Entre otras cosas, porque el joven al que se dirige, pues es un joven maduro o con deseo de madurez, vamos, con que camina hacia la madurez, En el fondo, pues yo creo que a la hora de acercarse al catecismo, pues cuando alguien te pregunta, ¿yo cómo me acerco al catecismo? La duda que suele existir es si aconsejarle a una persona el compendio del catecismo o el catecismo mayor. El compendio, que es el de preguntas y respuestas, o el catecismo mayor. Y creo que yo generalmente, cuando alguien me hace esa pregunta, yo me suelo inclinar por el compendio, porque tiene un volumen más reducido, es más pedagógico porque está con preguntas y respuestas, y quizás el catecismo mayor, ese que hemos explicado en Radio María, pues puede ser que se le caiga un poco de las manos aunque a quien no tenga un poco de familiaridad pues con la teología, etcétera. Por eso, a mí cuando me preguntan, ¿qué me aconseja usted? Bueno, pues generalmente aconsejo el compendio de la Iglesia Católica. Y a quien haya tenido unos ciertos estudios de teología, pues el catecismo mayor. Pero pienso que igualmente que se aconseja el compendio, también se puede aconsejar el Yucat para personas adultas. Entre otras cosas, también es fácil relacionarlo, porque se está continuamente refiriendo lo que dice el Yucat al catecismo mayor de la Iglesia Católica.